Mari, me metí un brincote. Hey Mari, aquí transmitiendo en vivo para todos nuestros amigos, por si quieres mandar a saludar a alguien. ¿Mande? Estamos aquí transmitiendo en vivo. Pues a todos los amigos. ¿Quieres salir en video? Ahí estás. Amigos, buenos días. Por allá la familia Ramírez Solís, que están en Tacoima, en Los Ángeles, en Las Vegas. Un saludo para todos por allá. Ándale, Mari. Muy requete bien. Dale, Mari. Gracias, Mari. Gracias, gracias. Bueno, amigos, por aquí estamos. Una vez más, déjenme checar mi llegada. Eso que sí. Sí, sí, sí. A ver. No estamos algo atrasadones. Sí, estamos. Amigos, sigan todos muy buenas. Ay. Buenos días todavía. Son las 11:58. Aquí en Panendícuaro de la Reforma. Aquí en Panendícuaro de la Reforma. En el bello estado de Michoacán de Ocampo, en nuestro México lindo y querido. Nos saludamos desde este lugar, desde este húmedo lugar, en el cual se está presentando suficiente lluvia. Llovió anoche. Una llovizna muy, muy tupida, muy bonita, a eso de las 8. Y posteriormente en la madrugada, no sé qué hora serían, pero sí ha estado el agua copiosa, muy pura vida. El agua que está llegando por aquí a este lugar, en el centro del país, nos está tupiendo con ganas. Ahí está lo verde de los cerros que están circundando aquí, lo que es el norte de Panendícuaro, ¿verdad? Lo cual es más que evidencia de esas precipitaciones. Y aquí están las calles mojadas todavía. Vamos a saludar a don Diego Loya. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estamos? Saludos a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos, Mi Diego Loya desde Goodland, California. Unos veces Silvia Tapia González, Alguerillo Emigrio, Arturo Chávez Ortiz, a don Luis Muñoz, a Felipe Pérez Rodríguez, a Gaby Cortés, a Agustín Lara, a Dolores Mata y a don José Orozco, que nos está viendo a todos. Muchas gracias por estarnos siguiendo en esta fresca mañana, ¿verdad? Como no está fresca así es de hoy, dijo Cantinflas. Sí, estamos aquí en espera de pues que sean 12 de mediodía. Ahorita escucharon las campanadas de la Torre Mayor, ya llamando a la tercera de misa, a la misa mayor. Sí, aquí está la calle, perdón, de piso, el callejón Matamoros con su calle Hidalgo, hacia aquel lado. Está muy solo aquí el portal Matamoros en esta sección, en esta parte, ¿verdad? Ya de la ferretería para allá, ya se empieza a ser más utilizable a esta hora. Y ahí está la calle Hidalgo, se cruce con, a la derecha, con el Chorro Campo, luego sigue Matamoros, luego se cruza con lo que es Madero, y finalmente allá arriba se cruza con lo que es la avenida 5 de Febrero, que es la calle de la vía de ferrocarril. Me gusta nombrarlos así, que ya tiene muchos décadas de no venir aquí a Panendícuaro, pues se ubiquen. Aquí están algunos de las cantidades de esos animalitos que andan aquí en la plaza. Un animalero, acaba de pronto, ¿verdad? Hay muchos canes aquí en la plaza. Sí, también nos ve Diana Linares, Michelle Palomares, Monse Cortés, Dareli Baez, Airán Martínez García, Armando Arevalo, Jimena Contreras, Pedro García, Jaime Cervantes, Gracie Cortés, José Orozco. Dice don José Orozco, saludos amigos, gracias por transmitir, y a ustedes José por vernos, y don Cristian Ríos Cortés y doña Silvia Lara. A todos muchas gracias por estarnos de adiós.
por estarnos viendo. Sí, les decía, aquí está la calle Hidalgo, hacia allá se cruza con Matamoros. Matamoros, ese es el callejón que está a espaldas de la presidencia municipal, ¿verdad? Y por aquí está nuestra gente en su ir y venir dominical. Sí, este camión que está aquí estacionado, ese blanco, ese palomote, ese que ya tiene muchos años dando el servicio de pasaje a la comunidad de Guanajuato. Muchos años, desde antes de que estuviera la carretera, la familia Vargas tenía un vehículo, recuerdo que era un Dina, esos trompudos, para dar el servicio a Parendícuaro a Guanajuato, cuando todavía era pues una camino de herradura, luego estuvo empedrado, sí, y ya después lo asfaltaron, el camino Parendícuaro a Guanajuato. Sí, y estuvo asfaltado un buen rato, ahorita tiene algunos problemillas ahí con algunos pozos. Es consecuencia pues de las lluvias, ya ven que se deteriora mucho la carpeta asfáltica con la cuestión de las lluvias. Sí, y ese camión es el número 8, es el que corría en aquel entonces, ya hace muchos años, muchas décadas, dando el servicio de pasaje de Parendícuaro a Guanajuato y luego hasta Zacapu. Y hacían dos corridas. La verdad, iba en la mañana por la gente como a las 7, 8 de la mañana y corría a Zacapu y luego iba a Guanajuato y luego se regresaba otra vez a Zacapu y la última vuelta, o una segunda vuelta a Guanajuato. Y a la gente que se quedó, ¿verdad? Entonces la gente siempre estaba pues al pendiente de pasar el camión porque no había como ahora los servicios de las combis o de los taxis. Que son más seguido y que incluso pues hay vehículos particulares que pues pueden dar un aventón por ahí, un ride. Sí. Esa es la historia, échale Mike. ¿Qué le dijo? Ándele, a toda la raza. Y amigos, aquí están, se van a preguntar que qué están haciendo estas carpas comerciales aquí en este lugar. Pues están dando espacio para el evento que se va a celebrar. Hola Becky. ¿Cómo estás, Becky? No, ya se llevaba todos los tenis, Becky. No solo tienen que oler, sino firmar con saliva. Ay, Becky. Hola, Lunita. Tú no vas a llenar de babas. Llegaron las nanachitas. Bueno, yo les comentaba que están haciendo pues presencia a estos señores comerciantes. Aquí en ese lugar, en lo que es el arroyo vehicular de la calle, de la plaza principal, ¿verdad? Con ventas de diferentes artículos. Tienen, pues este señor vende ropa, venden playeras, venden bolsos para dama, ¿verdad? De diferentes colores, diseños, formas, marcas, modas. Y ese otro señor vende libros, literatura. Para cultivar el espíritu, ¿verdad? Para la gente que nos gusta leer, es una delicia estar viendo qué puestos de libros. Hoy estuve enfrascado con un libro llamado La Rama Quebrada, de José Félix Tezanos, escritor español. Muy divertida ese libro. Dice, vamos a leer aquí los amigos, ¿eh? Ay, ya se me borraron. No sé qué pasó aquí. Está muy atrasado mi transmisión. No sé por qué. Muy atrasada. Déjenme actualizar. Ahorita nos cambiamos de lugar. Déjenme actualizar mi equipo de recepción porque no sé qué estoy viendo. A ver. Ya, bueno, vamos a vernos por aquí un ratito. Vamos a estar aquí viendo los señores comerciantes. Y vamos a ver aquí la plaza principal a ver qué. Aquí está el señor de la venta de literatura y material educativo, se ve por ahí pizarroncitos, marcadores y cosas de esa naturaleza. Y eso lo tiene por aquí, bolsos, camisas,
Por este lado venden pizzas, ahí venden más libros. Están preparando aquí en la Plaza Cívica un evento. Es para la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal aquí en Panendícuaro. Como ustedes saben, se resultó reelecto el anterior presidente municipal. Se volvió a tomar el mandato para 2-3 años de la Administración Pública Municipal a Manuel López Meléndez. ¿Qué pasa, compadre? Y están ahorita en espera. Creo que a la 1 es el acto, ¿eh? Estamos dando una vuelta por allá para que vean de lo que se trata. Hicieron, colocaron un toldo grande como este y van a nombrar recinto oficial ese lugar. Y ya para que ahí se haga la toma del cambio de, bueno, más bien dicho, de la continuidad de poderes. De eso se trata el asunto este, y pues es la plaza principal, los puestos que usualmente se ubican o que se colocan aquí en la Plaza Cívica, pues ahora los movieron para acá. Muchos están encima aquí de lo que es el Zócalo, de la plaza principal. Saludos para Maya Huaca, para Licita Pérez, a Miguel Martínez, a Mario LC y a Medina Mela, que nos ven. Sí, vamos a movernos un poquito por acá, donde haya sombrita, aunque pues pasó nuevamente, ¿verdad?, lo que tenía que pasar. Siempre que los árboles los podan, le podan la parte de adentro, no veo el sentido, por más que le busco la lógica, no encuentro una lógica de que poden lo interno, porque se proyecta toda la sombra acá abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la, no veo lógica. Pero pues, bueno, ¿qué va a hacer uno? Dice don Torrado General, saludos desde Micheladas Cortés. Sale, ahí está. Saludos a la familia de Maite, dice don Miguel Martínez. La familia de Maite, Maite está Chávez, ¿verdad? No vimos aquí en el portal. Supongo que te refieres, Miguel Martínez, a la de Maurilio, ¿verdad? Maurilio Chávez. Saludos también para Rodas Águilas y a Javier García, que nos están viendo. Sale, Julio. Aquí están los señores de todos los domingos. Aquí estamos, mejor dicho, ¿verdad? Aquí estamos todos los domingos a la misma hora, aquí capturando la historia, lo que pasa en este lugar, amigos. A esta hora, en este lugar y con esta gente, vamos a buscar una sombrita. Ya por aquí están colocando lo que es el escenario para un baile multitudinario de gorrión, ¿verdad? Para festejar la nueva toma de posesión del nuevo ayuntamiento municipal, de la reelección, ¿verdad? Aquí van a colocar el escenario para el baile que se va a presentar ya más tarde, ¿verdad? Vamos a evitar estar aquí en el sol, porque se nos calienta el equipo y se nos apaga. Que por cierto, van a ser dos escenarios. Ahí está la sombrita, Vamos a estar un poquito aquí. Aunque no crean, estamos ya en septiembre, pero el hoy es 1 de septiembre del año 2024. El sol está fuerte, ¿Qué más dice Mariana Martínez? Saludos, Wilmer, saludos, Marianita. También se ve, nos ve la señora Carmen Ayala. Saludos, señora, y también a Gloria de Ojeda. Nos están viendo por aquí. Pues sí, están haciendo una colocación de dos escenarios grandes. No sé quién vaya a venir aquí a hacer el ambiente musical. No sé qué banda o qué grupo. Son algunas bandas, ¿verdad? Porque las bandas son más escandalosas. Hace más escándalo una banda que un conjunto. A ver, aquí está Piquillos de la Nieve. ¿Qué pasó, Piquillos? Aquí era echándole ganas, era. Grita pues la nieve. La nieve.
Este saludo llega hasta Aurora, Illinois. Hasta allá menos Aurora. Para el amigo Carlos Guillén. Para Pilas. Para toda la raza. ¿Cómo lo, amigo? Del municipio de Panindícuaro, porque hay mucha gente también de Peján. Sí, allá en Aurora, sí, en Chicago, en toda esa parte. Bien. Hay mucha gente chambeando, viviendo. Peján. Sí. ¿Ah? Así es. Sí, para todas las camaradas de allá. Sale. Hay mucha gente de Durango, están allá. Sí, sí. Yo andaba allá hace poco. Uh-huh. Allá vine aquí, allá, no, no he comentado. En su pueblito. Aquí, allá. Sí. Y está uno encerrado. Sí, sí, sí. Sí, sale, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. A todos los camaradas. A toda la raza, sale, gracias. Saludos también para Gilberto Ledesma, José Luis García, Salvador Margarita Chávez, a don Miguel Torres. ¿Qué pasó, Miguel? A todas las razas que nos están viendo. Aquí estamos viendo el levantamiento del techo de este otro escenario. Ah, es un solo escenario. Lo que pasa es que ahora sí ocuparon más espacio. ¿Verdad? Yo lo siento por los que viven acá tras espaldas, porque se van a escuchar los puros tamborazos. aquí está el. Dice Miguel Torres. Ahora sí, se miran bien. Saludos de Las Vegas. Desde Las Vegas, California. Saludos, Miguel. También a don Gilberto Ledesma, que nos ve. A José Luis García Hernández. A Salvador. Oigan, amigos, aquí está ya el reloj funcionando, ¿eh? Aquí nos dio ya un cuarto de hora. Ya tiene desde anoche jalando el reloj monumental. Vamos a verlo, pues, de aquí, ¿eh? Ya está dando los está un poco desincronizado con algunos segundos, minutos entre lo que es lo que marca las manecillas del reloj con lo que son las campanitas, ¿verdad? Pero ahí está jalando, ya tiene rato trabajando. Ahorita son las 12:14 más o menos. Sí, en unos minutillos más o menos, ¿verdad? Ya está por aquí trabajando el reloj monumental. Gracias a la aportación del señor embajador de la República de Armenia. Sí, cuyo nombre no me lo grabé porque está en libanés, ¿verdad? Y no sé cómo está, por ahí me contaron la historia, pero pues no me atrevo a repetirla para no cometer errores entre lo que se dice y lo que es la verdad, lo que es cierto. Sí. Dice don Gilberto, le damos saludos desde Terravela, California. Buenas tardes, locutor, dice Zeni. Loco, Thor, Zeni. Zeni Alcaraz, saludos, Zeni. También nos dice Salina Olmos, Arturo García, R. Carlos Viveros. Sí, y don Rafa Ojeda, ¿qué pasó, mi Rafa? ¿Cómo estamos? También don Chava Álvarez, o Chava Lavars. Y Mariana Martínez dice saludos también a su familia, Wilmer. Sí, Mariana, muchas gracias. Saludos a ustedes que nos están viendo. Por aquí está todo el ambiente que se está viviendo a la espera de que, creo, a las 9 de la tarde se hace lo que es el acto protocolario de lo que es esta. Aquí está al frente, ¿verdad? Más o menos para que vean, aquí está el escenario. Aquí está la cantidad de sillas que se van a están listas para ser ocupadas por la gente que asista a ver este escenario y este evento que se va a realizar aquí. Ahora nos sacamos para aquel lado para verlo. Estamos viendo desde diferentes ángulos lo que es aquí dice Vanessa Valadez Ruiz, está viendo también Mari López Valencia, a todos, muchas gracias por seguirnos. Mire, está nuestra gente en la nieve, en la fruta, ¿verdad? Así viene uno aquí a la plaza a sentarse en una banca, a ver pasar el día. Saludo para toda la Unión Americana. Amigo, está muy grande. ¿No puedo ser más específico? Chicago, California, Pensilvania. ¿A qué familias?
Pues digo en general a todos, porque no se van a... Sí, pero González. ¿Originarios de dónde? De aquí de Irencuataro, de Villa Jiménez y de aquí de Palenque. Ah, sale, muchas gracias. ¿De parte de? Omar. De Omar, que radica en... California. ¿En qué parte de California? Está muy grande. Ah, Concord. En Concord, California. Concord, Sacramento, por ahí. Sacramento, Davis. Davis. Woodland y todo eso por ahí, donde no hace nada de calor. Donde casi no hace calor. Un calor seco horrible. Machito. Hola, amigo, pues ahí está, ya lo vieron por ahí. Ándele. Bueno, que esté muy bien, gracias. Gracias. Sí. Dice Rafa, muy bien Wilmer, saludos amigo, saludos Rafa, yo también Alicia López, dice Don Chava Álvarez, desde Kansas, saludos Panendícuaro, sí Wilmer, soy Salvador Álvarez, pura penca seca, eso, Don Chava, pura penca seca, órale amigo, ya están por aquí calentando el equipo de sonido, vamos a sacar otro lado, ¿eh? ¿Qué dice, amigo? Buenas tardes. A ver dónde nos colocamos, que estamos en la sombrita y que nos van a dar un sillarrazo. Acá este lado, ¿eh? Estamos viendo aquí únicamente lo que es la instalación del acto. Este, amigo, no vamos a alcanzar porque se nos acaba la batería siempre. ¿Verdad? Pero cuando menos que sepan cómo está aquí el asunto. Aquí está. Dice, aquí hay unas lonas de... Están instaladas. Dice aquí... Mesa 2, registro, funciones federales, estatales, personalidades y familia. No sé qué será eso. Mesa 3, registro, comerciantes, sector educativo y general. Y dice mesa 1, ahí está. Mesa 1, registro, autoridades civiles y ejidales. La verdad no sé de qué se será ese tipo de mesas o a qué se deberán. Pero aquí está la cantidad de gente que se espera. Está abarrotada lo que es la plaza cívica. De sillas desocupadas ahorita. Lo siento por la gente que le va a tocar acá en el sol, en este lado. Porque para que haga sombra, eso todavía falta mucho. ¿Verdad? También allá sobre la calle Ocampo hay también suficientes sillas para que la gente pase a acomodarse, a ser partícipes y testigos de este evento de continuidad de administración municipal. Por aquí está el logo. 2027. Está se supone que es el escudo del municipio, pero está remodificado. Bueno, la esencia es la misma. Entonces, eso se trata por aquí, es este lado. Y por acá están los... La instalación del escenario con... Saludos también para Denise Villegas, a Carlos García, a Anaí CG, a Don Chava Álvarez, ups, Panindícuaro, a Nancy García Aldaco, a Pope Lemus, a Luis ML, a Don Saúl Naranjo, a Escuela de Panindícuaro. Dice Don Chava que el dedo se le pegó. Pero también Cindy López y Cuca Sánchez. Next time we'll be shit. I'm not dead. I'm not dead.
Cristian Río Cortés. Como decían los antiguos romanos, al pueblo pan y circo. Dice Saúl Naranjo, parece la alarma sísmica. A ver, los veo Ricardo Carranza. ¿Qué pasó, mi estimadísimo Gerardo García, el relojero? ¿Cómo le fue? Aquí andamos, Filo. Bueno, amigos, vamos a hacer un relojero que se encargó de los trabajos. Aquí está don Gerardo García. Qué bueno, Gera, ya estuvo. Vale, sí, estamos esperando a los actores para hacer entrega del reloj y también a que se va aceptando. Ah, órale. Más días arriba para que lo vean. Aquí tengo, te mando los videos. Ándele, mándenmelos para compartirlos. ¿Fuiste así? ¿Llegaste rápido? Sí. Sí, tuve un problema de salud. Mejor me regresé. Dije, no, no quiero tener broncas allá. Ya le digo. Amigos, ese señor que les tomé ahorita imágenes, es el señor encargado de... Él bajó el reloj anterior, se lo llevaron hasta Zacatlán de las Manzanas, Puebla, a restaurar allá. Lo trajeron, lo subió nuevamente, las contrapesas. Un trabajo extenuante, muy, muy, muy pesado. Subir y bajar unas 80, 100 veces, Gerardo. ¿Verdad? Ahorita es buena condición para llegar hasta arriba. Saludos al Cerillo López. ¿Qué pasó, Mando? Que nos está viendo también a Nena Palomares, a Beatriz Hernández, y a todos los amigos que están aquí viendo esta... Están armando aquí el escenario. Este escenario para los que vengan, las bandas. No sé qué banda será las que vengan aquí a hacer su desempeño musical. Sí, pero están aquí armando esto rápido, rápido que se levantan las estructuras, el techo, todos los sistemas de luces, las pantallas LED. Sí, todo el equipo de sonido. No sé qué cantidad de bajos tren ahí. Sí, todo el sistema Line Rain y todos los sistemas que traen por aquí para tumbar el pueblo con las ondas, ¿verdad? Saludos para Lady Torres, que nos está viendo. Gracias, Lady. ¿Me está mandando? Sí. Ahorita me llegan. Es que me mandan acá, de acá de arriba. Uh-huh. Oye, ahorita que me llegan, las comparto. Ándale, pues. Ahí está. Gera, que estoy muy bien. Ándale, gracias, Gera. Gracias, Gera. Sí, este señor, la verdad, se aventó, en hacer, posiblemente, en subir hasta allá, hasta la altura de donde está el reloj, todas las piezas. Él y Paco Medina. Ahí me contaba Paco Medina de la situación que... Para subir la maquinaria tuvieron que hacerla en dos partes y al separarlo pues tuvieron que, para bajarle el peso, para tener la capacidad, la fuerza suficiente para subirlo hasta allá, hasta la parte de arriba. Y luego volver a rearmar el equipo. Ese es un reloj francés fabricado a finales de 1700. ¿Verdad? Pero ya está jalando, Por ahí está listo el... Sí. Incluso tuvieron que hacer una cajita porque el péndulo era el péndulo que está trabajando ahorita, como está con la forma tradicional de péndulo y contrapesas. Esa cajita que está atrás de la campana, ahí está el péndulo en movimiento, el movimiento constante. Entonces hicieron una caja para que los vientos no lo detuvieran y pues para no tener problemas. Y por aquí está nuestra gente, amigos. Dice, ex vocalista del grupo Laberinto, no sé qué será eso. Torrado, se va a presentar esa persona. Nos ve también Marit Zambriz, Raúl Álvarez G, Gaby Gallardo. A ver, aquí ahorita no hay mucho movimiento, donde nos colocaremos por ahí. Ayer nos permitimos irnos un ratito a dar una vuelta, amigos, acá para aquel lado del bellísimo lago de Siragüén.
por ahí les compartí lo que fue un video de fuimos en la lancha a dar una vuelta. Muy bonitos lugares, muy muy precioso, la verdad, tranquilo, muy agradable, muy apacible. El lago de Siragüén, están invitados, la verdad. Hay muchas maneras de llegarle, allá por el lado, por la autopista, pueden irse a Morelia, luego agarran la autopista Cuitzeo Pátzcuaro, y en la segunda salida hay que bajarse rumbo a Siragüén, y ahí con unos cuantos vericuetos llega uno a lo que es Siragüén. Sí, y ya de regreso se pueden venir por Pátzcuaro, por Quiroga y por Zacapu, y nosotros optamos por venirnos por otro lugar y nos vamos perdiendo. Y ahí está el reloj dando la media. Sí, agarramos una carretera de tercera que se llama Naranja Siragüén. Sí, pasamos por Pichátaro, Francisco Pichátaro, ¿verdad? Hay un tema musical que se llama Arriba Pichátaro. Bueno, es en alusión a ese lugar, a San Francisco Pichátaro. Luego pasamos por una universidad indígena que se llama UIM Campus Canangio, algo así. Y luego agarramos acá por el lado de la sierra hasta San Isidro y una que se llama Colonia Emiliano Zapata, hasta llegar a La Mojonera. La verdad, qué espectáculo tan hermoso ver la sierra michoacana, toda esa parte, qué bonito, la verdad, qué chulada de panoramas allí en esa parte. Nada más que había pasado una tormenta, una fuerte tormenta, y bajó mucha agua de la sierra y muchas partes de la carretera la deslavó. Entonces estaba muy, muy, muy conflictivo para pasar del lado de la en la carretera. Hay muchos boquetes y pues muy sola la carretera, pero muy bonito, la verdad. Sí, pasamos La Mojonera, ya luego llegamos a muchos ranchitos allá a la pasada, hasta que finalmente llegamos a Naranja de Tapia. Sí, si esa carretera estuviera buena, esa, la de nombre Naranja Siragüén, fuera muy buena, porque tiene unos paisajes excelentes de la sierra michoacana, muy bonitos lugares por aquel lado, unas montañas altísimas con muchos árboles, aunque también desgraciadamente, como en todas partes, se están haciendo la destrucción de los bosques para plantar el maldito aguacate. Sí, el dinero está doblegando al hombre. Y pues bueno, desgraciadamente pues se están acabando con la naturaleza por hacerse más ricos. Pero pues ni modo, no son problemas que podamos resolver nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero los invito a los amigos que si un día vienen aquí a Panindícuaro y tienen ganas de ver un buen lugar, vayan al lago de Siragüén. Está muy bonito, está muy apacible, muy tranquilo, casi no había gente, no sé por qué razón no hay mucha gente en Siragüén, ¿verdad? Pero sí, está muy tranquilo. También fuimos a un restaurante que está allí pegado a unos arcos de cantera muy, muy, muy viejos, muy antiguos. No sé si ahí sería alguna hacienda hace muchos años. Nadie me puede explicar la historia de esos arcos de cantera, ¿verdad? Pero hay un restaurante muy muy bueno con un chef que procesa unos platillos muy sabrosos, ¿verdad? Y de eso se trató la visita de ayer. Después está la invitación. Pues aquí está nuestra gente, aquí en la plaza principal. Sí, definitivamente creo que el evento va a ser eso de la 1 de la tarde. Ya después, al parecer, van a estar dando un aperitivo, una comida aquí a la gente. Y ya más tarde pues, se viene el bailongo. Saludos a don Salvaje Contreras, a Guadalupe Solorio, a Eli Villegas, a Juan Ruiz, a don Víctor Palomares, a José Martínez, a Yasmín Aldaco, a Samantha López, a doña Fresia Ortiz. ¿Qué tal, Fresia? Luz Guzmán, a María Palomares, a María Tere Luna,
a Anthony Gómez Rodríguez, a Juan de Martínez, a Víctor Esparza, a don José Torres, a todos los que nos estarán viendo. Les digo. Aquí ves a esta niña muy contenta con su nieve. Aquí va Lino Palomares con este, parece un teclado. Un tecladito que lleva por ahí. Hoy ensaya con su compañero de conjunto. Dice. Pregunta Gaby Gallardo, ¿hoy será la presentación de la señorita Fiestas Patrias? Pues no sé, Gaby, no sé la verdad. Probablemente no, porque pues ya estarían 15 días la ya coronada la reina. Dice Fresia Ortiz, saludos amigo Wilmer desde aquí de Big, California. Big Beer, California, se equivocó el teclado. Sí, Fresia, suele pasar. A veces escribo una cosa y sale otra y sale cada barbaridad, ¿verdad? Nos vemos también Connie Sánchez, Luis Murillo. Connie Sánchez, Luis Murillo. A ver, no sé para dónde darle para que salga más gente, porque si no se van a dormir. Ahorita no hay mucha gente aquí como los domingos habituales, porque pues no hay taxis, los movieron para tener espacio disponible para la colocación de este escenario. Y aquí pues están solo los comercios, porque no tampoco entran los caminos de pasaje y mucha gente no le gusta caminar desde la calzada, precisamente en la esquina de las calles 20 de noviembre y Zaragoza. Ahí llegan los caminos de pasaje, ahí se estacionan y pues siempre queda algo retirado acá hasta la plaza. Entonces la gente prefiere no venir hoy por no caminar. Nos ve también don René Campos, Kiko Torres y Mayra Baez. Son las 12:35 de la tarde y estamos viendo puras sillas, ¿verdad? Estoy viendo acá el reloj, pero no alcanzo a el reflejo de la luz del sol, o sea, de mis espaldas no me permite ver las pantallas. Ahora sí ya. Es uno pues de las cuantas cosas que tiene uno que saber a la hora de estar transmitiendo aquí en streaming, o sea, pues en la calle en vivo. Saludos para el chino, para Armando Pantoja. A ver, déjenme ver dónde le damos, ¿Dónde hay? Porque nos obstaculiza la vista allá en el portal Arriaga. También la plaza está nos permite ver muy bien. En ese señor que viene aquí, anda vendiendo. A ver cómo la gente le busca, ¿verdad? Están vendiendo las alfombras. Las alfombras mágicas de Aladino. Muy bonitas las alfombras, nada más que dos cuando se llenan de tierra es un problema, ¿verdad? Saludos para Rosy Moreno, a José Luis Baez Rodríguez, a Rosa Echeveste, a Mari Villegas, a Mayra Baez, a don Kiko Torres, a René Campos, a toda la señora Rosa Echeveste también que nos están viendo ahorita. Viene la familia Moreno,
desde la calle Guerrero, aquí de Panendícuaro. Están por aquí con los señores, me sentí medio encandilado. Unas fuertes luces que fueron candilas en la noche. Bueno, será que no tiene pues la vista muy, muy sensible. Quien se ve interesado en las alfombras. Sí. Ay, perdón. ¿Qué pasó, tocayazo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué así? Pues aquí es, tocayo. ¿Qué? Aquí es el evento. Luego les presentamos al señor, este no lo conocemos. ¿Quién será? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tocayo Carlos Orozco. No, hola. No, pues supuestamente el evento va a iniciar a las 5 de la tarde. Ah, ¿hasta las 5? Sí, nada más que se está preparando aquí el... Pero son los vemos muy tranquilos. No, pues ya estuvimos trabajando de ahí, ya se estuvo preparando todo. Pues ahora sí que todo el equipo de la presidencia que aún pues forma parte de él. Uh-huh. Ya a partir de hoy pues ya va a haber un nombramiento a otras personas, va a haber otro personal diferente que entra a trabajar, pero hasta hoy todavía los que estaban en la presidencia todavía están... dando sus últimos coletazos. Coletazos. Así es, y pues, invitarlos, no sé si aquí mi tocayo vaya a hacer favor de darse una vueltita, si su salud se lo permite. Vamos a calarle. Pues, invitarlos a que por ahí, por medio del espacio de mi tocayo, pues puedan seguir un poco la transmisión, ¿verdad? Va a haber agradables cosas, según se tiene preparado, es el cambio formal de estafeta a la presidencia. Ajá. Les puedo haber por ahí un... simbólicamente se va a pegar el mando patrio, ya mando solemne. Mando solemne. Ajá. Simbólicamente lo vas a dar a conocer el programa. Sí. Y pues luego va a estar aquí un bailecito que yo creo que les estaba transmitiendo por ahí parte del escenario. Sí. Sí, y pues, se va a cerrar pues con ello. Y por si fuera poco, según me comentan a mí, porque yo no formo parte del ayuntamiento todavía, quizás toque la fortuna de trabajar por ahí la próxima vez. Pero va a haber una serie de... Ahora sí que va a haber kermés como el día de San Juditas aquí en Panendico. Mm. Para las personas que tomen la bien a... Acompañar. Uh-huh. Para que puedan pasar a echarse un pequeño taquito, unos años antojitos. Un refrigerio. Sí, totalmente gratis. Con boletito, con boleto. Mira, la verdad no sé cómo lo van a llevar, sí. Cómo se va a realizar. Ajá. Pero para que se vengan bien mentalizados y que tengan un poquito de espacio, poder echarse un... Que no coman hoy. No, pues si no comen no les va a alcanzar, que dejen un poco de espacio. Sí. Y pues invitarlos, hombre, que se vengan, será muy bueno. Y nada más que vi que estabas transmitiendo, tenía yo la grata impresión de que todavía estabas por allá en Estados Unidos, y dije, ya voy a saludarlo, quiero ver si todavía está transmitiendo en español, o ya lo está haciendo como la India María ya. En Spanglish. En Spanglish. En inglés, no me puedo aprender el inglés y el español se me olvidó. Se me está olvidando. Así, como entonces, pues qué bueno que tú por aquí tocayo. Gracias, tocayo. Gracias. Seguir transmitiendo, hombre, no pasa nada. Vamos a echarle un ratillo, tocayo. Sí, no, qué bueno. Pues a mí me tocó hoy descansar, pues yo ya el domingo, hoy, pues, por este motivo, pues, no he podido trabajar allá donde me pero pues, déjame también aprovechar un poquito el domingo para ver qué se siente descansar un domingo. Un domingo. Tanto tiempo estar trabajando los domingos, ¿eh? Así es, tocayo. Bienvenido y echale muchas ganas. Sale, tocayo. Todos que lo están viendo, ¿eh? Sale, saludos a toda la raza, a todos los tropas. 500 que están en vivo y 5, 8 mil personas que van a ver la transmisión. En los próximos 5 años. Diciembre. Hasta tocayo, gracias. Todo bien, tocayo. Hasta que esté muy bien. Hasta tocayo, gracias. Bueno, pues agradecerle a mi tocayo Carlos Orozco que vino por aquí a hacernos un poquito más amplio el conocimiento del desarrollo de este evento. Yo tenía la idea que era a la 1 de la tarde, pero no, es hasta las 5 de la tarde. Sí, entonces, pues la sombra de este lado, esas sillas negras, sí se va a alcanzar a proyectar, la sombra del toldo. Y acá se van a escobijaros de este lado. Pero bueno. 45 minutos. Yo sé que es donde me coloco para darle más vida a esta transmisión, que no es tan... La falta de contenido, vaya, ¿eh? Siempre es importante pues estar tomando cosas que llamen la atención. La verdad no sé si pueda transmitir el evento en la tarde, porque
Yo tengo inflamado toda mi pierna, la pierna derecha, que es la del problema de... del que me ha quejado todo el año, del nervio ciático, ¿verdad? Y tengo que descansarla porque si no luego es muy, muy molesto en las noches. Vaya. Además, el ayuntamiento tiene su propio departamento de comunicación social, que son los que deben de hacer todo lo que son los ese tipo de transmisiones oficiales, ¿verdad? Saludos a don Jaime López, el avión que pasó, Jaimito, a José Luis Cabrera, a Luis Enrique Torres, a Ana Lidia Baez, a Leonardo Palomares, a Miguel Torres, dice ese Carlos, es todo un personaje de Panambícuaro, eso Miguel, a Jesús Hernández, a Clemente León, a Alejandro Morales, a Bella Bella, a Terry Linares, Yanni Vares, Jesús Marcastro, sí, y dice Jesús Hernández, muy buenas tardes, que tengan un feliz domingo. Saludos para todos los panendicuarenses. También nos besas Armata Campos, Elena Silva y don Reinaldo Rodríguez. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo estamos? Están subiendo al parejo lo que es este inmenso techo. Tienen que subirlo parejito para que se no sobrecargue para ningún lado el peso y tenga pues riesgos de una caída, ¿verdad? Eso tarda mucho, mucho, mucho tiempo, muchas horas en subir los escenarios y ya posteriormente cuando amanece ya no hay nada, los bajan de volada, desarman de volada. Porque tiene un tractor nuevo, no sé qué. Si van al ayuntamiento a adquirir algunas unidades de estas, no sé. Y también tiene aquí un camión con una. Para uso pues de la. De mantenimiento de la iluminación de las calles. ¿Verdad? A lo mejor ese equipo que tienen aquí ya disponible para la siguiente administración y lo quieren pues dar a conocer, ¿verdad? Dice Clemente León, saludos a toda la gente de mi pueblo, también nos ve Rocío Baez Mata, Gabriela Navarro, Alfredo Medina, Erendira Castro y Marichuy Ávila Heredia. A todos los que nos ven, que están aquí al pendiente de lo que está pasando. Gracias, gracias. Afortunadamente hoy no les dieron el... hace que dos años el escenario no les alcanzaba y vinieron con la maquinita a dar en la torre a esos árboles trueno. Sin misericordia, de cortar muchas ramas, se veía horrible. Afortunadamente ya se recuperaron los arbolitos, esperemos que no nos toque nuevamente, ¿verdad? Que respeten por la naturaleza y que los dejen pues crecer y generar sombra. Sí, estos de aquí también hicieron lo mismo, los cortaron por dentro. No entiendo su lógica, no entiendo la lógica de por qué los cortan por dentro. ¿Verdad? ¿Será para que los grupos que se generen no se multipliquen? ¿O para qué razón? Pero bueno, ¿verdad? Por aquí sí le dieron una leve cortadita, miren, se ve la línea. Y pero por acá como que les falló en la esquina esta. Pero bueno. ¿Verdad? Aquí está nuestra gente. Todos con nieve en mano. Se antoja, se antoja una nieve de frutos secos o de limón. Ahorita que termine de transmitir voy a ir a... Saludos a la Cario que nos está viendo, Carlos Alberto Esparza. ¿A Cario? Ahí está. Buena Lucha Carranza. Aquí están los amigos del...
ayuntamiento, después de una buena joda que llevaron en armar todo esto. Están descansados aquí, tenemos una botanita. A ver, se me hace curioso que nada más se han dejado el busto de Lázaro Cárdenas a la vista. ¿Qué es este? El busto del general Lázaro Cárdenas, que está aquí en la plaza, en la plaza cívica. Y el otro busto que está, debe estar por aquí y no está. Debe estar a, no sé por qué razón cubrieron el busto de maestro Arturo Estrada Hernández. No sé. A ver, vamos a verlo por este lado, ¿eh? ¿Por qué razón? Quedamos en las sillas. Vamos a trabajar desde aquí. Pues sí, por alguna razón quedó atrás el busto de Arturo Estrada. No sé por qué razón lo hayan cubierto, que no se viera, pero bueno, pues está registrado, ¿verdad? Está haciendo la colocación de lo que son las pantallas LED gigantes en su armado. Es un orillito donde no vaya a estorbar ni a beneficiar a nadie, porque en ocasiones caminan hacia atrás y pues no se ven. Saludos a Socorro Ramírez, a Ranulfo Villegas, a Ana Berta Guillén, a James Cervantes, a Mayra Aldaco, a Mónica Ramírez, a Lucha Carranza, a Don Elías Sánchez Campos, Alejandro Alvarado, a Cristina Loya, a Marichuy Ávila Heredia, a Erendira Castro, a Alfredo Medina, a Gabriela Navarro, a todos, la gente que nos está viendo, todos, muchas gracias. Saludos a Manny, que nos está viendo. Ya tenemos, ya casi estamos por terminar, amigos, por concluir nuestra emisión de esta tarde. Y pues por aquí estamos. Los invito a que vean los videos de ayer, que fue el de Siragüén. Allá una vueltita que dimos al lago de Siragüén. Los invito a que los que no lo conozcan vayan y disfruten de lo que es la tranquilidad y la belleza de ese lugar. Sí, y si pueden y tienen ganas, pues viste el restaurante que está ahí junto al muelle, ahí en Siragüén. Sí, tiene muchos atractivos turísticos, Siragüén, para disfrutarlo. Por ahí está. También nos ve Don Beto Chávez. Saludos, Beto. Juan Ángel Viveros, Ana Ambriz. A todos los niños que nos están por aquí viendo, a todos muchas gracias, ¿eh?
Aquí está nuestra gente. Este es el tipo de tecnología, de ese tipo de cámaras, me han llamado de cámaras, de toda tecnología en sí, de todo lo que es audio y video, pero este tipo de pantallas me llama mucho la atención, este tipo de pantallas que colocan, mucho la atención, me gustaría saber cómo funcionan y cómo se conectan. Bueno, vamos a darle un poquito por este lado de la plaza, antes de terminar nuestra transmisión de este domingo. ¿Qué era? Pues se pasó una hora. Rápidamente vamos, toca yo. Vamos por este lado, otro ángulo de instalación, el escenario. Aquí está la gente en misa. Vamos a ubicarnos por acá, por este lado. Saludos a mi familia que están allá en Waukegan, Illinois. Una disculpa a mi sobrino Esaú por no haber podido acompañarlo en el bautizo de Aria. También a Iris una disculpa, pero tuve que regresar, amigos. Voy a tener más tiempo de visitarlos con más calma, Bueno, amigos, de aquí voy a hacer mi despedida en esta esquinita, que está un poquito más tranquila, como pueden ver, está la plaza muy sola, ¿verdad? Por el mismo evento que está por celebrarse, está el clima muy muy agradable, no hace calor, no hace frío. Por aquí está nuestra plaza principal, ahora sí tiene pasto, ¿verdad? Después de tanta lluvia. Sí, aquí están los puestos instalados en lo que es aquí el Zócalo. Sí. Y pues con esta imagen, amigos, yo nuevamente les agradezco habernos seguido, aunque sea un ratito, en este domingo. Les da saludos a mi comadre Alma, Rafa, gracias por haberme recibido unos días en su casa. A mis sobrinos, Stephanie, a Esaú, Rafita, gracias a todos ellos. Y también saludos a mis hermanos que están en Gunland, California, Enrique, el Güero y todas sus familias. ¿Verdad? Por aquí estamos en Panendícuero y pues si hay oportunidad de transmitir un poquito del evento esta tarde, con mucho gusto lo haremos, mientras tanto, que estamos al pendiente. Que pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias.
Ahí está el relojito jalando. Es la, casi la 1:00 p.m. Ahí. Muchas gracias, buenas tardes.